Soy Ramón Carrera, veterano de Malvina, y te cuento que hace 38 años tuve el honor de ser parte de la dotación del Batallón de Infantería de Marina número 2, que junto con otras unidades de la Armada Argentina y una fracción del Regimiento 25 del Ejército Argentino, integramos lo que se llamó la Operación Rosario en la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Desde ese día y lo que duró el conflicto, 634 héroes dieron su vida por la patria. Pero eso pasó hace 38 años. Hoy tenemos otros héroes, que son el personal de salud, personal de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, bomberos, inclusive los recolectores de residuos y todos aquellos que realizan tareas esenciales para cuidarnos en esta situación particular que es la pandemia del coronavirus. Por eso, como ex combatiente de Malvina, te pido que así como siempre has estado con nosotros en la vigilia del 2 de abril, este año, como no nos vamos a poder juntar en el monumento que recuerda a los caídos por Malvina, te pido que embanderes tu casa, que tengas una actitud de reconocimiento a todos los profesionales de la salud y por sobre todas las cosas que te quedes en casa. Muchísimas gracias.